estuviste en el momento en que ocurrieron los atentados en Múnich? Sí, pero yo ahí era una joven, estaba azafata en la Olimpiada. Ah, mira. No era periodista todavía, estaba terminando mis estudios en Alemania y me tocó, justamente, yo había metido a mi hermano español dentro de la Villa Olímpica, colado, porque él no era empleado de la Villa Olímpica, y en esa noche terrible, a las 6 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, empiezan a llamar a las puertas para avisarnos que nadie se podía mover y que había policías y metralletas por todos los lados que habían tomado rehenes a los equipos olímpicos judíos y que no se podía mover nadie. Y de ahí pasamos como 3 horas encerrados, cada uno en nuestras oficinas, en nuestros cuartos. Como era noche, nosotros estábamos en mi dormitorio, y a la madrugada, a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, bueno, supimos que se los habían llevado y supimos de la masacre. Y supimos de lo que fue tan terrible en la Villa Olímpica. Ese día no hubo entrenamientos, ese día, porque para un atleta perder otro atleta es casi como perder un hermano, porque están unidos por el deporte. Bueno, obviamente el equipo de Israel, todo el mundo terminó, cuando no sé si eran 10 o 11 muertos, 11 muertos, y fue como si hubiese caído una bomba dentro de la Villa Olímpica. Ese día se hizo duelo y nadie participó de ningún entrenamiento ni nada. Y les costó a todos el poder volver, incluso estaban como esperanzados de que no hubiese estas muertes, todo el mundo siempre, pero al final fue uno de los ataques más feos. ¿Cómo se respiraba esos días? O sea, sucedió al día siguiente, lógico, todo el mundo, ¿cómo retomarlo? ¿Cómo fue? Todo era lúgubre, pues al igual que si tú pierdes un ser querido. ¿Cómo se retoma la vida? Pues al día siguiente es lúgubre, al día siguiente es triste, al día siguiente nadie sonríe, nadie le apetece. Pues si tú has perdido un ser querido, hay que continuar, hay que comer, hay que dormir, pero es ese estado de tristeza. Y toda la Villa Olímpica, que era como si fuese una gran familia, sintió el impacto. ¿Esto te tocó también a ti? Claro, pues yo estaba ahí adentro, yo trabajaba en la Villa Olímpica. Sí, ¿cómo lo sentiste tú? Y ¿cómo yo lo viviste, sentí, tú? Yo sentí por primera vez la impotencia. Era la primera vez que el terrorismo me llegaba tan de cerca. Claro. Y sentí la impotencia de no poder hacer nada, y que los malos hacen mucho ruido, y hoy en día digo, los buenos tenemos que hacer ruido, que no sean solo los que ponen bombas, sino los que queremos algo para mejor para la sociedad, tenemos que salir a hacer ruido. Uh-huh. Eso es lo que yo sentí en siempre ese momento. Siempre se escucha más el mal que el bien. Siempre se escucha más el mal, los medios cubrimos, es una responsabilidad de los medios el empezar a cubrir más cosas positivas, porque la vida es un vaso de agua, mitad lleno y mitad vacío, y porque solamente publicar sobre el mitad vacío, también hay que publicar sobre el mitad buena. En eso estamos hoy. Justamente como estamos a un día de haber cumplido 41 años del atentado. Sí, sí. Y se va a hacer todo un monumento, por fin, o sea... recordando esto, ¿cuáles eran los comentarios en la villa? O sea, yo me imagino, la gente estaba dolida, pero ¿cuál era el comentario? El decir, bueno, o sea, no, nadie puede decir que era bueno, pero no me imagino, o sea, el comentario, qué malo que esto, suspenderlo. Habría gente que se quería ir, gente que quería hacer algo. ¿Cuál era la ebullición? Se hizo duelo todo ese día. Yo te puedo decir que el 99.9% de incluso los países cuyos terroristas habían asesinado estaban también de duelo. Porque dentro de todos los seres humanos hay la misma materia prima. No importa de qué lado hayas nacido. Si has nacido judío, has nacido ateo, o hayas nacido árabe, o hayas nacido... La materia prima de los seres humanos es la misma. Y cuando se toca esa fibra tan de cerca a unos inocentes como eran los atletas, los otros atletas sentían el dolor en su carne propia, no importa de dónde han sido, porque no eran guerrillero contra guerrillero, claro. Era la guerrilla en contra de los atletas, claro. Así es, de los inocentes. ¿Mm? Ahí fue donde viviste en carne propia una situación tan cercana como el... Era la primera vez, yo tenía 17 años, 18 años en ese momento. Sí, muy bien. Uh-huh. Ahorita se va a hacer un monumento, como tú dijiste, creo que es en Bavaria, donde va... Va a estar un monumento para... Por primera vez, sí, van a ser reconocidos. Me parece maravilloso que hagan un monumento a los jóvenes atletas que perdieron su vida inútilmente en manos del terrorismo. Dentro de eso te ha tocado estar en muchos conflictos. Tú mismo dijiste, estuviste en Tiananmen, estuviste en varios de esos. ¿Qué te ha impresionado de todo eso?
¿cuál ha sido el momento más difícil dentro de esos momentos? Aparte de a lo mejor como que no estabas como periodista, sino estabas ahí nada más como voluntaria de lo que fue Múnich, de todo eso ya como corresponsal, estar viviendo esas situaciones. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué te marcó de esos? Me ha marcado el saber que yo no quiero estar más en la guerra. Y me ha marcado el saber que la guerra hace mucho daño y que hay veces que es necesaria que los países se tienen que defender, pero que hace mucho mal a los civiles y a los inocentes y a los niños, y que debemos de trabajar más en pos de encontrar puntos en común y no en pos de seguir matándonos. El fundador del Arte de Vivir es uno de los grandes líderes, supongo que habrá otros, que une todos los años a grandes rabinos y a grandes imanes musulmanes en el Parlamento Europeo, en Moscú, en Sevilla, en Israel. Está haciendo congresos para que se encuentren puntos en común y que podamos limar asperezas. Y él hace esto todos los años, es el monitor y es el que invita. Shri Shri Ravi Shankar tiene las llaves de Jerusalén, ha sido invitado por Shimon Peretz, es una persona que ha sido invitada a Israel varias veces. Es conocido y es respetado. Y al igual que hemos empezado esta conversación diciendo que ha habido un chico que se fue a la India, la misma filosofía del arte de vivir, yo me prendí al arte de vivir porque nadie me dijo lo tuyo es malo y lo mío es bueno, te tienes que venir para acá. Hay que convertirse a algo. El arte de vivir es como Greenpeace. La gente apoya, sin afiliaciones políticas o religiosas, apoya a que haya una mejor vida. Greenpeace lo que hace es que descontamina los lugares pristinos, descontamina los lugares contaminados y evita que los pristinos se contaminen. Lo mismo hace el arte de vivir con las mentes. Es desenredar las mentes que han caído en la desdicha, en los celos, en la desesperación, en el ataque de pánico, y evitar que los que están normalitos caigan en ese espacio. Entonces, si a Ravi Shankar si le pregunta, si tú que eres judío, pues lee la Torá. Tú que eres católico, pues sigue a Jesús. Yo soy ateo, pues relájate y respira que ya te va a llegar. En algún momento algo te va a tocar. Oye, ¿te has estado en Israel? Sí, claro, he estado en Israel. ¿Estuviste en un kibutz? Estuve en un kibutz. Viendo la filosofía en su tiempo, has estado en la India con toda la filosofía del Dalai, con todas estas filosofías. ¿Encuentras similitudes? ¿Encuentras grandes diferencias? ¿Qué notaste tú en Israel, en el judaísmo, y que podamos aplicar a todo esto del arte de vivir, o al proceso de paz, o a todo lo que se vive dentro de todo esto? En el judaísmo, primero yo encontré que en el conocimiento de la Torá y de la Kábala, hay un conocimiento que es de la humanidad, patrimonio de la humanidad, y es tan sano y tan bueno como cualquier otro conocimiento que se encuentre en otro lugar. Y he encontrado también cosas que a mí me conmueven. De hecho, el gran rabino de Buenos Aires, de la sinagoga más importante, la Sinagoga Libertad, me invitó el año pasado a Rosh Hashaná a sostener la vela en el altar, y él compartió con todos sus feligreses, que es una sinagoga donde caben unas 4.000 personas, de bote en bote, y además los grupos más pujante y más pudiente de Buenos Aires, y dijo, nosotros compartimos el mismo maestro, porque Shri Shri Ravi Shankar es también mi maestro. Ha venido aquí a traer este mensaje de paz, y nosotros como rabinos deberíamos de tomar esto y propagar más la paz. Entonces es hermoso el haber estado ahí en ese momento, y yo cerré los ojos cuando me senté en mi banco y sentí toda la prédica del rabino y todos los pasos. Lo sentí en mi corazón, maravillosos. Entonces, a mí no me importaría ir a cumplir con mi Shabbat todos los fines de semana. Así es. Okay.